La explosión y posterior incendio tenían lugar a las 5 de la madrugada en la primera planta de este edificio, en la calle Fuente Canónigos de Tudela. Un hombre de 40 años de nacionalidad colombiana, único ocupante de la vivienda, fallecía a causa de la fuerte explosión, cuyas causas investiga Policía Foral, aunque podría estar relacionada con una posible fuga de gas. Policía Científica recogía muestras en el lugar del incidente, ya que entre los cascotes desplazados hasta 20 metros de distancia había restos humanos. Tres personas han sido trasladadas por inhalación de humo con heridas leves. En este momento se está trabajando en confirmar las circunstancias en la causa de la explosión y confirmar la identidad de la que en principio es la única persona, digamos, fallecida. Un vecino de la calle Fuente Canónigos grababa los momentos posteriores a la explosión, el fuego en la vivienda y un coche ardiendo en la calle. El piso ha explotado. Eso habrá sido el gas. El coche era propiedad de uno de los vecinos de las cinco familias que han tenido que ser desalojadas de los edificios anexos. Lo que ha desprendido de la explosión ha caído encima del coche, estaba ardiendo y ha ardido el coche. Esto es una casa familiar, vive mi hijo en el piso de arriba y nosotros en el de abajo. Y nos han desalojado a todos. Ha sido un estruendo grandísimo, se ha temblado toda la casa. Estamos desalojados porque tienen que mirar estructura y tienen que mirar a ver cómo ha quedado todo. La explosión afectaba también a negocios cercanos como una cafetería y una tienda de bicicletas, cuyo escaparate rompía la onda expansiva. Toda la luna del escaparate, pues reventada por el impacto de la onda expansiva y de los cascotes, y que se había hecho un agujero, un butrón en el escaparate, aunque son lunas de seguridad, pues en esos casos, pues, y que había algún resto humano también cerca de lo que es eso. Entonces, ahí está la imposibilidad de acercarnos a la tienda. El Ayuntamiento de Tudela lamentaba el suceso en junta de portavoces y se ponía a disposición de los afectados para su realojo. Primero, expresar nuestra solidaridad y nuestra condolencia con las personas afectadas. Nosotros lo que vamos a hacer, en primer lugar, poner los medios propios. En segundo lugar, si no hubiera medios propios, pues habilitar y pagar un hotel. Y en el caso de que las personas pues vayan con sus familiares, pues ellos ya lo deciden. En los primeros momentos de confusión se hablaba de la presencia de tres personas en la vivienda, el hombre, su pareja y el hijo de esta, pero no estaban allí porque se habían separado, según amigos de la víctima. ¿Se habían separado? Dicen, sí, dicen, por eso, y si no eran, sido más. Policía Foral y local y bomberos de Tudela y Peralta colaboraban en este suceso, cuyas causas se investigan.